¡Uy! ¡Fuerza bruta! ¡Te has despertado con energía, enano! ¿A quién le dices enano? ¡Muy buenos días! Estoy aquí tirada en mi sofá a punto de prepararme un café. Y os doy la bienvenida a un vlog nuevo. Aunque obviamente no es un vlog si no hay café. Eso está clarísimo. ¡Uy, qué buena toma! ¡Oye, mira qué bien se me ve! Me he levantado la cara. Me he lavado, me he peinado. Más o menos. Y por cierto, fijaos. ¡Yuh! Hemos cambiado las luces de arriba y ahora tenemos luces de verdad. Hemos cambiado estas tres señoras de aquí y esto ahora es luz de verdad. Ahora podría hasta grabar un vídeo de maquillaje aquí con la luz que tengo, fijaos. ¡Qué maravilla! Hoy me siento en plan toda caprichosa. Me siento toda elegante y me voy a hacer un café dalgona. Si no sabéis lo que es, os hice un vídeo en mi canal principal que os lo dejaré por aquí poniendo la prueba y está rico, de verdad, rico, rico. Así que hoy me he levantado con un capricho de hacerme un café especial y diferente. Así que es lo que vamos a hacer. Me voy a hacer un café dalgona y luego voy a limpiar un poquito la cocina, que no está muy mal. Tengo algunas cositas ahí de trastos, tengo que acabar de llenar el lavavajillas de la cena de ayer, pero lo primero es lo primero. Bueno, lo voy a hacer en la máquina de amasar, bueno, y también de batir, porque la vez que lo probé en mi vídeo, lo hice en esa máquina de ahí, que sabéis que es donde hago la espuma, pero creo que le faltó un punto, no tiene la fuerza suficiente, entonces ya... ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! ¡Maldito! No me haces. ¿Estás guapo? No. Dios, estaba grabando. Me ha salido ahí la cantarina. No me grabes. ¿Por qué? Solo la cara. No, estoy feo, estoy sin pantalones. Solo la cara, solo no, la cara. No. ¿Qué me? Pero si estás guapo, ¿a qué has venido? A por mi desayuno. Muy bien, yo también voy a hacer el mío. Ayer se duchó por la noche y no se ha hecho nada del pelo y lo tiene todo listo y todo guapo, ¿eh? Me tengo que afeitar, estoy feísimo. ¡No! Sí. Ay. Explica a la gente dónde hemos dormido hoy. En el sofá, como siempre. No, solo a veces. Nos hemos quedado dormidos en el sofá. No sé si a vosotros os pasa, pero a nosotros nos pasa bastante que nos quedamos dormidos en el sofá y luego ya es como, ¿para qué ir a la cama? O sea, nos da pereza. Somos un desastre. Pero ¿sabéis lo mejor de eso? Que no hay que hacer la cama. Esto hay que ver un lado bueno. Hay que poner los cojines. Hay que poner bien los cojines, la manta, la funda y todo eso. En fin, pues sí, esta es la historia de nuestra vida. Ok, para esta receta podéis ir a ver el vídeo principal. Así que lo voy a hacer en plan rápido. La misma cantidad de café soluble que de azúcar. Yo voy a ponerle bastante porque voy a hacer como para la tarde o así también, ¿vale? Voy a hacer bastante cantidad. Y azúcar. Ya lo tenemos aquí, a punto para batir, pero le falta un poquito de agua templada, tipo templada caliente. Tipo templada caliente, me explico súper bien. Jope, no sé por dónde echarlo, por aquí. Más o menos. Un poquito como así de agua caliente. Y ahora esto lo cerramos con una mano. Imposible, luego con la cara. Bueno, esto ya está súper listo. Fijaos esa crema tan rica. Oh my god. Estoy calentando la leche, aunque también se puede tomar fría, pero me apetece la leche calentita. Y ahora se lo vamos a poner encima. Esto sí que es una buena manera de empezar el día, chicos. Bueno, la he liado bien. La he liado bien, ya me he manchado entera. He tirado un montón de café por todas partes, pero es lo que hay. A mí me ha quedado un poquito más oscuro porque yo le he echado leche de almendras, entonces siempre queda el café más oscuro, pero si le echáis leche de vaca o lo que sea, os va a quedar mucho más clarito. Está muy rico. Ya tiene azúcar, así que la leche no hay que añadirle. Qué buena manera de empezar el día. Esto es un peligro. Bueno, esto es toda la porquería que he liado de buena mañana por el café, pero esto es un peligro. Fuimos al súper ayer
ayer y pecamos. Caímos en la tentación de comprar bombones. Normalmente yo nunca tengo bombones en casa. ¿Por qué nos los comemos? Pero los pusieron en la entrada junto con un montón de postres de Navidad y es como ¡no! Así que vi estos y dije pero luego vi estos y dije estos son de chocolate blanco y eso que a mí no me gusta el chocolate blanco, pero está recubierto de coco y luego los clásicos Ferrero. Pero claro, los dejamos aquí en la mesa y esto es muy peligroso porque claro, dices café, bombón, bombón, café, venga, solo uno. Pero claro, si es uno tiene que ser uno de ese y otro de ese y entonces pues ya no es uno, ya son dos. Y claro, si eso pasa cada vez que te tomas un café, mal vamos. Llegamos a enero, ¿cómo llegamos? ¿Estás bien, mi amor? Ay, que el olor del café no te gusta. Sorry, perdona, bebita. La verdad es que, chicos, le he puesto un poquito más de leche porque está un poco oscuro. Y aunque de color no ha cambiado, pero de sabor sí, ya está un punto más bueno todavía, ¿no? Lo único que no me gusta de esta receta es que tiene un montón de azúcar. Y ya sabéis que yo intento hacer una dieta sin casi azúcar. Y digo sin casi porque es imposible no comer azúcar. A todo le ponen azúcar, a cualquier cosa. Incluso cosas que dices, ¿por qué todo lleva azúcar? Así que intento comer el mínimo de azúcar posible. Por eso me pongo edulcorantes o cosas de esas. Incluso estoy intentando acostumbrarme a no necesitar el sabor dulce de la comida, cosa que es difícil porque, en fin, estamos acostumbrados. Pero la cosa es que esta receta lleva un montón de azúcar, lleva la misma cantidad de café que de azúcar y es como... Así que creo que para la próxima vez voy a intentar hacerla, pero sustituyendo el azúcar por una cosa que me compré, que es esto de aquí. En el fondo de mi armario, de mi despensa, que tengo pendiente haceros una limpieza y una organización de despensa. Voy a ver si encuentro lo que busco, tenía cerquita. Es esto de aquí, creo que me lo compré en Amazon también. Se llama Erythrit, que es de eritritol. Es un edulcorante que tiene la misma textura que el azúcar prácticamente, así que lo puedes sustituir, por ejemplo, para los pasteles, porque además esto puede alcanzar altas temperaturas en el horno. Otros productos, otros edulcorantes, no pueden alcanzar altas temperaturas porque al final amargan, entonces no sirve de nada. Pero este sí, puedes hacer pasteles con esto, sustituyendo el azúcar, solo que hay que ponerle más cantidad de este edulcorante que de azúcar, porque endulza menos. Entonces, tiene la misma textura. Para la próxima vez voy a intentar sustituir el azúcar por este edulcorante. Como ¿veis? Parece azúcar. Lo que pasa es que hoy la verdad no tenía ganas. A mí, invento. Innovaciones. Todo eso a partir de las 12 del mediodía como mínimo. Y sobre todo, después del primer café. Pero antes, no me pidas que la Lisi innove mucho. Por cierto, chicos, esto de aquí, que es, bueno, os lo enseñé en uno de los vlogs anteriores. Es esta Nutella, bueno, no es Nutella, es una crema de cacao que la compro también por Amazon, que tiene alto contenido en proteínas, pocos carbohidratos y no lleva azúcar, sino que lleva edulcorante. Lo compré hace nada y os quiero enseñar cómo está esto. Gone. O sea, ya está casi muerta. No le queda casi nada. Y no puede ser, porque este potecito cuesta demasiado. Así que es que está demasiado bueno. Como sabes, que no es tan mala, ni tiene tanto azúcar ni esas cosas como la anterior. O sea, como la otra, pues. Ah, por cierto, creo que os voy a hacer un mini haul de Amazon. Porque, y bueno, ya sabéis que yo compro muchas cosas para Amazon. Nos hemos comprado además estos cepillos eléctricos para los dientes. No es colaboración, ni nada de eso. Lo hemos pagado nosotros. Hemos comprado uno de cada color para tener uno cada uno. Ya os diré a ver qué tal. Están aquí sin estrenar. Pero como decía, me gustaría enseñaros un mini haul de Amazon porque me han llegado bastantes cositas, porque he empezado a hacer algunas compras como para Navidad, pero no para Navidad porque yo no celebramos Navidad, no somos religiosos. A veces me gusta decorar la casa para Navidad, a veces me gusta comprar cosas de invierno, tipo cosas, tazas, cositas, y he comprado unas cositas muy chulas que os las quiero enseñar porque igual os interesa de cara a regalar a otras personas, porque oh my god, son tan monos. Luego decídmelo y os lo enseño, si no en este vlog, en el de mañana. Y me voy a hacer cosas, a acabarme el café. Y son de esas mañanas en las que terminas de prepararte el desayuno y tu cocina está peor que cuando empezó. O sea, ¿cómo puede ser que esto haya crecido? Pues sí, ha crecido y ahora mi cocina está mucho peor que cuando empezó, solamente para el desayuno. We'll be right back.
Tengo que arreglar un par de cositas en la habitación porque hemos puesto una luz aquí en el vestidor que no tenía. Os la voy a enseñar. Y tengo que barrer el desastre que tengo aquí en la habitación. Fijaos, hemos puesto estas luces porque no tenía luces y ya por fin tengo. Tengo luces en mi vestidor. Así que obviamente al hacer agujeros se ha llenado esto de cositas, así que lo voy a barrer ahora. Y además tuvimos que apartar este carro, así que lo tengo un poco en medio todo. Se ve todo un poco caótico con esto en medio, pero bueno, no pasa nada. Como os decía, esperaos que me siento en mi vestidor caótico. Me voy a poner a grabar porque hoy es un día de trabajo, pero luego intentaré enseñaros cómo hago el decluttering de la habitación. Mi vida lo necesita. Pero antes os quería enseñar una cajita que me ha llegado porque me voy a duchar, creo. Como os dije en el vídeo anterior de las extensiones, tenía que estar 3 días sin lavarme el pelo. Creo que hoy ya me puedo lavar el pelo, o si no, mañana. Igual hoy, si no me lavo el pelo, me pondré un poco de champú en seco porque está ahí justito el tiempo. Entonces no sé si esperarme a mañana para que el pegamento coja bien. No lo sé. La cosa es que me ha llegado una caja y por lo que he visto ya sé de lo que es. Así que os lo quiero enseñar. Os lo quiero enseñar. No, esta toma está horrible. Bueno, os lo voy a enseñar porque creo que son un montón de productos de Goa Organics, si no me equivoco. ¿Y qué es Goa Organics? Es una marca de productos para el cabello que es totalmente natural. Os lo dejo por aquí, ¿vale? Ya os he hablado de ella en alguna otra ocasión porque me hice un tratamiento hidratante en el pelo con ellos. Dios, lo han envuelto bien, ¿eh? Con ganas. La cosa es que yo no conocía esta marca hasta que una de vosotras, una de mis suscriptoras en Instagram, de hecho, me habló de ella porque os dije que yo todavía tenía muchos problemas con el cabello, se me había estropeado mucho. Así que me dijo, nena, prueba Goa Organics. Así que es lo que hice. Y desde entonces, la verdad es que me encantan sus productos. Sobre todo la mascarilla, es como, en fin, que no me están pagando ni nada de eso, ¿vale? Pero me gusta enseñaros las cosas que no puedo. Os digo en serio. No puedo, no puedo. La fuerza bruta nunca falla. Vega Beauty, son veganos y tienen un montón de productos tipo serum, mascarillas, shampoos. Yo he probado 3 productos de ellos. Joder, macho. Así que os voy a enseñar qué cositas me han llegado. Me propusieron el otro día hacer un sorteo con ellos para vosotros, para que pudierais probar alguno de sus productos. Así que eso lo vais a estar viendo por Instagram. Yo obviamente yo no cobro nada por ello, ya si no os lo diría. Ya sabéis que yo siempre os digo cuando es una colaboración pagada y todo eso. Pero sí que es verdad que a veces me envían algunos de sus productos. Me encanta. Estos son los que ya he probado. Me han enviado este set de aquí. Este set de aquí es la mascarilla que os decía, que es L'Essentiel Mask. Esta es una mascarilla que va súper bien para el pelo, te lo hidrata, te lo deja increíble. Luego me han enviado el champú, que es a conjunto, que es este de aquí. También está súper bien, que además controla el frizz, hidrata y todo eso. Este para cabellos grasos creo que no es lo más recomendable, o al menos no para la raíz, sí que para premenillos y puntas. Y después me han enviado este, que este es para cabellos rubios, para ponértelo de vez en cuando, en plan, para cabellos rubios, para quitarle los tonos naranjas y todo eso. Estos ya los he probado y funcionan muy bien. Y vamos a ver qué otras cosas me han enviado. ¡Qué bien! Me han enviado unos productos nuevos que salieron hace poquito. Me han enviado la mascarilla de Tasmania, que es esta de aquí. Es una mascarilla intensiva. ¿Qué le pasa a mi cámara? Mascarilla intensiva formulada por manteca de mango, aguacate. Y eso es para ondas y rizos que se vean definidos. Ay, esto tenía muchas ganas de probarlo. Es un serum que sacaron hace muy poquito. Y esto, cuando fui a la peluquería, que me hice el tratamiento, me lo pusieron. Pusieron este de aquí. Este es el serum Cotton Lash. Y después me han enviado 2 champús. El champú Melrose, este es el que tenía ganas de probarlo porque ese es el que recomiendan para los cabellos grasos, para lavarte bien la raíz. Me encanta enseñaros en diferentes blogs como cosas que me van llegando. Es como que se hace entretenido, es como mini hauls en cada blog. Y sé que a vosotros también os gusta. En fin, chicos, voy a ver qué hago, si me lavo el pelo o me espero un día más. Igual le pregunto a mi amiga que me recomienda. Sea como sea, me tengo que ir a grabar. Voy a grabar, creo, va a ser un día productivo porque estoy grabando blog, más luego creo que voy a grabar un vídeo para Instagram y un vídeo para mi canal principal, que va a ser probando uno de esos rizadores mágicos de AliExpress que se han visto por todas partes. Vamos a ver qué tal es, porque la publicidad dice que es... Bueno, oye, ya lo veréis en mi canal. Thank you.
quedado un trozo de brócoli y no sabe qué hacer con su vida, porque el brócoli está congelado. Y nunca había un trozo tan grande y está que... que no sabe qué hacer. Ay, lo tiene bien guardado. Como si la maíz lo pudiera quitar, que no lo va a quitar porque a la maíz no le gusta. Está rico. Y está frío, ¿eh? Ese se lo va comiendo poco a poco y le encanta. ¡Miami! El brócoli es una de las cosas que los perros pueden comer. Vamos a ver una serie mientras comemos. Ahora mismo no se ve nada. Vamos a bajar la persiana. ¡Oh, my God! ¡Qué rica la comida! Sábados, como me gustan. Día de relax, aunque no tanto, porque yo igualmente edito vídeos, así que... Pero, no sé, es como... Me encantan los sábados. Hemos estado toda la mañana jugando y ahora cocinar, que es lo que más me gusta del mundo. Comer, ver una serie, luego nos echaremos la siesta. ¡Yes! Nos echaremos la siesta. ¿Eh? Ya está la Mai. Mira, mira, mira. Esto sí que es un depredador. Es oler que vamos a comer y mira dónde se coloca. Y no es que le guste la comida, porque a ella no le gusta nada de esta comida. Es simplemente que el momento en que comemos, ¿dónde tiene que estar? Siempre en el medio. Ella siempre tiene que estar siempre en el medio. Medio. Está mojada. Porque ha estado fuera y ha estado lloviendo. Se sienta aquí, se tumba y literal ya no hay gato. No hay gato, no pide comer, o sea, no pide nada. Simplemente le gusta estar tumbada en medio de los dos. No me digas que no es la cosa más mona del mundo. Mona cuando no te está bufando, arañando. Venga, ponte, siéntate ya. Es lo único que quiere, estar en medio de los dos cuando comemos. Y siempre, siempre, siempre que comemos, ella ya lo sabe. O sea, literal, estamos poniendo los platos y ella y se coloca ahí en plan... Así es. Y luego ya cuando terminamos de comer se empieza a estirar y ya empieza como a hacer más espacio. ¡Bebé! ¡Que es más mona! Bueno, vamos a comer viendo una serie. ¿Qué le pasa a la cámara? ¡El trípode! Ese es el juego que os dije el otro día. Hemos estado jugando toda la mañana al factorio. Hemos hecho unas cosas muy guays. Hemos hecho un... ¿Cómo se llamaba, cariño? ¿Cómo se llamaba eso que he hecho? ¿El vehículo? Spider Rock. Spider-Tron, que es un vehículo que es en forma de araña. Y tenemos un imperio montado ahí que no veas, ¿vale? Ahora ya nadie se ocurre, se les ocurre atacarnos. Y hemos estado toda la mañana jugando a eso, en realidad. Y ahora lo he dejado abierto y hemos sonado la alarma de que nos estaban atacando. Pero como tenemos láseres en todas partes, pues no alcanzan a nada. Vamos, no tienen nada que hacer con nosotros. Es una satisfacción ver cuando vienen todos los bichos y ver cómo poco a poco van muriendo con el láser. ¡Vamos a comer, amor! ¡Uf, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Bueno, primero de todo, a probar la comida. Creo que me he manchado la camiseta. Lo que tienes si cocinas con una camiseta blanca. ¿Qué se le ocurre, Lizzie? Ven, siéntate primero a comer. ¿Lo pruebas? ¿Das tu opinión? Sincera, ¿eh? Igual está un poco frío. ¡A comer! Vamos a ver. Está hecho con la pasta esa que es baja en calorías, ¿vale? Que no es una pasta normal, pero está muy bien. Coge una gamba, por Dios. Mira, pasta, gamba y queso. ¿Has probado la gamba? Está todo muy bueno. Te doy un 10, me gusta mucho. ¿Te gusta? Está muy bueno, ¿verdad? Tenéis que probar esto. Chicos, si lo probáis, de verdad, os lo recomiendo. Decidme si lo probáis, ¿está? Muy bueno. Así que nos vamos a quedar aquí comiendo un ratito y haciendo todo lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y nos vemos en otro momento. El Dol, cuando comemos, como no lo dejamos subir, pues el pobre se va todo triste detrás del sofá. Pica un poco, ¿eh? Buenas. Aquí estamos en el vestidor, señores. No me libro, tengo que hacer limpieza. La verdad es que es un día siguiente. O sea, es un día siguiente, no, es un día más. Porque ayer fue un día realmente productivo, como os dije, y sí, pude grabar esos dos vídeos y parte del vlog. Pero Lizzie ahí ya murió. No puedo hacer nada de lo que tenía planeado en el vestidor, pero me doy por más que satisfecha. Estoy aquí en el vestidor y voy a intentar a empezar a hacer decluttering o limpieza, como queráis llamarle. Había puesto la luz, esta parte de aquí ya la he recogido, he limpiado esa parte de ahí, he puesto el carro donde tocaba y también todo esto de aquí ya hice el post, hice un mini vídeo y una foto que lo tendréis en Instagram, chicos. Es un sorteo que es súper interesante, es un sorteo de un iPhone. Lo estoy haciendo en colaboración con Go Organic, o sea, no es pagado ni nada de eso, es simplemente pues que me encanta la marca y que me lo ofrecieron de poder hacer un sorteo juntos y dije genial. Estamos sorteando un iPhone 12 y además un set de productos como este, un montón de productos de Go Organic, así que id corriendo a participar porque es muy interesante. Ese sorteo lo vamos a dejar como 15 días porque es un sorteo en el que se ha invertido mucho dinero. Pensad que un iPhone 12 es muy caro y además el set de productos, por lo menos este, tiene un valor de 300 o 400 euros, así que lo vamos a dejar bastante tiempo para que la gente tenga tiempo de participar. Pero yo os recomiendo que vayáis a mi Instagram de verdad porque es un sorteo con muchas cosas, con mucho valor. Así que si no lo habéis visto, muy fácil. Y las cosas que os podéis llevar es... Voy a recoger esto de aquí, lo que son los productos, y me pongo, al menos, empiezo.
Bueno, una parte hecha. Todos estos cartones a reciclar y todos los productos a la ducha. No tengo ni idea de por dónde empezar, pero lo tengo fatal. Tengo esta ropa interior aquí que no va aquí, que va en la cómoda de mi habitación. Que por cierto, he visto unas cosas para organizar la ropa interior que está súper bien y creo que lo voy a comprar, pero eso os lo enseñaré en otro vídeo. La cosa es que no sé si debería empezar por tops, chaquetas, sudaderas, que tengo tanto que... Voy a empezar por aquí. Voy a empezar por este rincón de aquí. Esta toma no es la mejor del mundo, pero o sea, así lo podéis ver todo el desastre. Voy a empezar a sacar la ropa y a dejarla aquí en las alfombras del suelo. Vamos a ver cuánta ropa consigo sacar hoy. Probablemente tendré que hacerlo en dos vídeos, ya os aviso. Es que esto es un conjunto. Es que no me lo pongo, pero es un conjunto. Igual debería empezar a ponérmelo más, pero no sé dónde está el pantalón. Céntrate. Céntrate, porque si empezamos con él, por si acaso, es que Easy necesita que venga alguien a mi casa y que diga, vete 2 horas y no vuelvas hasta que me hayan hecho una limpieza. Pero claro, entonces esa persona no sabría lo que quiere y lo que no. Uy, esta camiseta no es mía. Esto es de Dallas, ¿vale? Tengo unas cuantas cosas aquí que no son mías. Esta tampoco es mía. Dos cosas menos que no son mías. Son de Dallas. Lo voy a poner en su armario. Bueno, no anda mal. No andamos mal. Ya tengo unas cuantas cositas aquí. Unas cuantas blusas, así que andamos bien. Todas estas cosas las voy a regalar a amigos, conocidas que más o menos tienen la misma talla y lo pueden usar. Algunas las tendré que enviar, pero bueno, las voy a poner de momento aquí, pero estás limpio esto, está limpio. ¿Qué más? Me cuesta muchísimo, de verdad. No os podéis imaginar lo que me cuesta. Mirad, aquí por ejemplo tengo dos que son muy parecidas. O sea, no sé si lo podéis ver, pero tengo esta, la misma forma, solo que otra raya. No sé qué hacer con mi vida. Creo que esta se va fuera. Solo me quedo con esta. Vale, hacer esto con una sola mano es muy difícil, ya os aviso. Esta se va fuera. Es muy chula, ¿o no? No sé qué hacer. Esto que no sé qué hace aquí es un vestido color mostaza. Es muy estrecho, es muy bonito, pero o sea, no puede ser. Pues como que no está tan mal. Toda esta ropa es solo de esa sección. O sea, de esa sección. Fijaos, ¿vale? Este carro de aquí, que es de aquí, aquí es donde tengo la sección de camisetas y blusas. Luego aquí ya empieza sudaderas. Pues todo esto es de esta sección de aquí, de las prendas ahí en plan mal puestas. Sigue habiendo demasiada ropa. Chicos, tengo problemas con mi cámara. Siento que voy a tener que cambiarla porque no enfoca. Pero bueno, siento que es bastante ropa, sinceramente. Si consigo al menos un montón así de cada sección, es decir, de las sudaderas, de las chaquetas, de los abrigos, de los zapatos, que tengo todo esto y sinceramente no me pongo ni una cuarta parte de ellos. No me pongo una cuarta parte de ellos y ahí tengo más. Luego tengo jerseys, que ya he quitado algunos, pero tengo que quitar más. Vestidos y más vestidos que tengo. Sobre todo, lo que tengo que limpiar son tejanos y pantalones, que de aquí igual me pongo como, ¿qué? 5 como mucho. Y fijaos todos los que tengo. Luego tengo tops. No voy a mentir, me estoy estresando un poco, pero bueno, al menos he empezado. Bueno chicos, me siento un poquito aquí para explicaros un poco el criterio que estoy siguiendo y porque creo que lo voy a dejar aquí. Yo ya sabía que iba a necesitar hacerlo en 2 veces, así que probablemente mañana continuaré. Yo creo que acabaré ya el resto y yo os lo grabaré también. Además, mañana os enseñaré las cositas de Amazon que he pedido para Navidad, los primeros regalos. Así que será un haul también, así será un vídeo así como también bastante completito. De momento he hecho bastante, como 3 carros, y aunque no parezca que se haya vaciado, pero sí se ha vaciado bastante. Os lo enseño. O sea, parece poco, pero está todo aquí. El criterio que he seguido son cosas que estén un poquito estropeadas o cosas que a lo mejor sudaderas que tengo que me gustan un montón pero que tienen alguna mancha que ya no se van y las estaba guardando porque me daba pena. Digo, no, fuera, se van, porque por mucho que las haya lavado no se van. O cosas que haga como un año que no me pongo, aunque me guste, porque luego ya sé qué pasa, que si no me lo he puesto en un año es que no me lo voy a poner. Por ejemplo, este traje de aquí es un conjunto muy chulo que, o sea, tiene la etiqueta. No me juzguéis. Esto creo que era también de un vídeo que me enviaron ropa y me gustó en su momento, pero no me lo he llegado a poner. Es un conjunto así color mostaza. Es bastante de verano porque es como finito, es de gasa. Me siento la protagonista de Kill Bill con este traje. Y luego tiene la chaqueta también a modo como crop top. Es muy cortito. El conjunto está muy bien, pero si no me lo he puesto ahora después de 1 o 2 años, es que no me lo voy a poner. Entonces está nuevo, se lo voy a regalar a alguien que realmente lo vaya a utilizar y que le haga ilusión. Así que a mejor vida. Luego, por ejemplo, esta sudadera de aquí me gusta un montón. Esta que dice On Wednesday we were pink. Pero esta sudadera la estaba guardando y es que no tiene sentido porque ya tiene algunas manchas, tiene algunas bolillas por aquí y algunas manchas sobre todo en lo que es, fijaos, esta parte de las letras están como manchadas y esto es plástico, esto no se va a ir, así que se acabó. Y luego tengo muchas otras cosas que les tengo mucho cariño. Por ejemplo, esta blusa de aquí es de Zara, la tengo desde hace varios años. Uno de mis primeros vídeos de peinados fue con esta blusa. Está nueva porque literal me lo he puesto pocas veces, solo que las veces que me la he puesto me encanta, pero tiene una caída increíble
tiene como gorriones, creo que son. Es un color rosa palo y los gorriones son color gris. Es súper bonita, pero siento que la tengo ahí por pena, porque me recuerda, no sé, simplemente porque digo, ah, qué bonita, ay, y luego no me la pongo, así que prefiero dársela a alguien que la pueda utilizar y que para esa persona sea como algo nuevo. Y nada, si ese es el criterio que he seguido, cosas que se parezcan mucho, como os he enseñado, algunas cosas están prácticamente sin estrenar, otras cosas que no me he puesto mucho. Esta sudadera es de Primark, está súper bien. Es de pelito por dentro también, o sea, abriga un montón. Me lo he puesto alguna vez, pero muy poquito, y está nueva. Así que creo que esto alguien lo puede aprovechar. En fin, ese es el criterio. Os explico lo que me queda. He hecho todo ese carro. Como podéis ver, he dejado un poquito más de espacio, aunque siento que aún falta tirar más cosas. Bueno, tirar, quitar. Y creo que mañana acabaré ya con el resto de cosas. Y creo que esta sección es la que más me va a costar, y la de ahí escondida. Pero bueno, estoy bastante satisfecha porque hay bastante ropa, ¿no? No lo suficiente, pero bastante. Así que está a punto de anochecer, aunque parezca que no, porque tengo un montón de luces, pero sí, estaba a punto de anochecer. Creo que me voy a despedir aquí, creo que voy a acabar el vlog de hoy aquí. No sé si empezaré a grabar bien parte del vlog de mañana, pero quiero editar este vídeo ahora, así que tengo que dejar esto para continuar trabajando. En fin, espero que os haya resultado interesante el vlog de hoy. Como siempre, os invito a que suscribáis para no perderos nada. Seguidme también por mis redes sociales. Y amores, me despido. Os quiero un millón. Bye.